buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, estamos otra vez aquí en el menú de la Xbox con todos los juegos que tengo descargados, que no son pocos. Tengo 62 juegos instalados, me quedan 145 gigas libres solo del sistema, así que hoy vamos a darle al Banjo-Kazooie. Así que es un juego que jugué en la Nintendo 64 por primera vez, que es donde salió. Después del Mario 64, pues sacaron este juego que era parecido, plataformas en un mundo de tres dimensiones, y la verdad es que desde entonces no le he vuelto a jugar, así que me apetecía echar una partidita y digo, ¿por qué no compartirla? Hacer un vídeo jugando un rato, no va a ser serie, simplemente un vídeo mostrando el juego para el que no lo conozca, por si alguno no lo conoce, y creo, claro, imagino que gráficamente lo habrán mejorado a la Nintendo 64. Así que vamos a ver qué nos depara esto. La música es buenísima. Ahí hay uno con el baño, otro con la cornetilla. Qué bueno. Como veis, los muñecos son como bloques, ¿sabes? Las manos, eso son como cuadrado, todo un cuadrado. En la época de la Nintendo 64 eran así los gráficos. Y no tan definidos como aquí, por supuesto. Aquí está mejorado el juego. Venga, vamos a dar al start. Y a ver cómo se juega esto, que ya ni me acuerdo. La bruja Brujilda o algo así se llamaba. Hace no mucho se le vi pasárselo a Cucos en su canal. Se puso a jugarle y se lo pasó el jodido. La voz era wey. Como se saca de los mocos la vieja y lo lanza. Vale, y aquí aparecemos nosotros. De momento podemos, como veis, movernos, saltar. Y nos sale nuestro colega el topo. Vale, pues vamos allá. A lo que nos encontramos por aquí. Había sitios por los que no podíamos subir, creo recordar. Mira, de momento por aquí sí me deja subir también. Vale, pues hemos conseguido el primer anillo después del entrenamiento. Nos han enseñado a hacer la pieza giratoria, el salto y pegar puñetazos. Así que ya tenemos unos movimientos básicos para poder defendernos, chicos. Vamos a ver qué más nos muestra este mundo. Vale, hemos conseguido el segundo panel y nos han enseñado el movimiento de ataque por el suelo. Así que seguimos para adelante y seguimos explorando el mundo, que nos tienen que enseñar todavía más movimientos, ¿eh? Vamos a ver que tenemos aquí una cebollita. Y esta es lo que nos enseña. Vale, nos dice que podemos trepar a los árboles. Perfecto. Ahí tenemos otra zona grande donde ir. Vamos a coger el panelito este.
que es la vida. Y a ver aquí lo que nos enseña. Vale, os acaba de hacer enseñar a hacer el salto doble. Con lo cual ahora tenemos que llegar hasta el anillo este. También nos han enseñado a hacer el salto este. Y con esto ya tenemos suficiente para poder coger el anillo. Con el anillo, que no solamente no son anillos, son como paneles de abeja. Vale, vamos a coger este también. Y sigamos explorando un poquito. También podemos nadar, creo, ¿no? Bucear parece que no. Pero nadar sí. Vamos a ver qué hay por aquí arriba. Y ahí tenemos otro anillito de estos. Veréis que les llamo todo el rato anillos. Y así se me va a quedar. Porque... No, me caí mal, 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 mal. Cuando cojo la manía de llamarle a una cosa por así, es decir, llamarle anillo, aunque no sea un anillo, ya difícilmente consigo terminar llamándoles por el nombre que les corresponde. Mira, ahí detrás de la catarata, ¿veis que hay algo? Pues vamos a por ello. Una vida. Venga, vamos a subir por aquí. Hasta arribita del todo. La verdad es que la música está curiosa, ¿eh? Falta un cacho de puente muy grande. Por ahí no puedo entrar yo todavía. Por ahí no puedo entrar yo todavía. Algo me falta de conseguir. Eso de arriba ya he cogido. Me faltaría que está debajo. Ah, mira, es que el árbol. Vale, me faltaría uno que es el que está en el agua. Vale, ahora sí. Vale, por aquí he visto antes que debajo del puente, aquí. Aire. Ya, ya sé que tenemos todas. Vamos a reparar el puente. Vale, como veis, ahora sí está el puente reparado. Y con todos los movimientos que sabemos ya, podemos adelantarnos en la aventura. La bruja tiene secuestrada a nuestra compi. Estamos aquí en una especie de cueva, parece ser. En el que tenemos, pues veo que zonas con cuadros tipo Mario 64. Necesitamos una pieza para poder entrar aquí y no tenemos ninguna.
Aquí tenemos nuestra primera pieza. Vale. Pues ya tenemos nuestra primera pieza. El puzzle. Ahora sí vamos a poder entrar. No, por aquí no. Vale, pues ya estamos en el primer mundo, chicos, después de haber conseguido esa piecita en la curva. Vale. Ya hemos conseguido un bicho de estos. Notas musicales. Y calaveritas. Vale, vamos a ir explorando bien todo esto. Aquí tenemos que entrar a nosotros. Acabamos con estos enemigos. Aquí tenemos otro muñequito de estos. Aquí abajo tenemos unas notas musicales para recoger. Vale, creo que aquí del fondo ya hemos cogido todo. Sí, yo creo que sí. Así que vamos por el puentecito este. Ahí arriba también tenemos una moneda de estas, pero de momento no tengo muy claro cómo cogerla. Quieto todo, quieto todo, quieto todo. Esta moneda tiene una cara mala leche. Venga, cogemos esto. Vamos a subir hasta arriba del todo. Una piecita de puzzle nueva. Aquí he visto que hay escondido otro individuo de estos. Balgombang. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Tenemos alguna nota musical más. Y esto nos da algo con 5 de estos. Déjame quitarte estas notas musicales. Tenemos unos huevitos. Vale, ahora podemos aplastar las casetas también. Mira, aquí tenemos uno verde. Vale, con esto solo nos faltan dos ya, ¿eh? Otra estatua, que es una vida. Perfecto. Y otra pieza. Bien. Y de esto consiste el juego, ir cogiendo coleccionables para conseguir todas las piezas. Y yo quiero recordar que había una forma de disparar los huevos esos. Quiero recordar. Vamos a seguir con las notas musicales. Hasta arribita. Aquí tenemos otra pieza y otro yingo de esos. Venga, cogemos todas las notas estas. Tenemos un jingo más, ya tenemos todos los jingos. No, falta uno, el amarillo. Vale, pues tenemos otra pieza de puzzle.
In the hub. Vale, vamos a mirar porque aquí. Si lo hacemos bien, imagino que podremos cogerlas todas, ¿no? Oye, por si acaso vamos a coger el Jingo primero. Vale, ahora sí, cogemos todos y nos da la pieza. Perfecto. Mira que hostia me ha tirado. Aquí, aquí, tira aquí, tira aquí. Ahí, bien. Ahí, ahí, ahí. Otra, otra. Tira aquí un momento. Ya tenemos otra. Y este mono que se parece a Diddy Kong, ¿qué hace aquí? Tiene algo que dice. Toma una. ¿Cuántas hacen falta? Bueno, ya, vale, ya te has quitado, manda una piecita más. Toma ya. Venga para adentro. Vale, ¿me has enseñado a disparar o algo? Vale, pues acabamos de aprender a disparar y encima me han regalado 50 huevitos para ello. Así que... ¡Mira que os he matado! ¡Mira! ¡Fuera! Venga, ahí, sí señor. Vale, pues ahora que le hemos dejado tonto, le hemos quitado a esta. Vamos a ir por aquí. Venga, tenemos aquí una calavera. Espera, que me dejo aquí un huevito. Vamos. Y mira dónde sale la otra, ahí en el volcán, arriba del todo. Vale, vamos a intentar tirarla de arriba. A ese toro seguro que también se le puede hacer algo, ¿eh? Pero ahora mismo no me acuerdo de qué. Vamos a coger esa que tenemos ahí. Y a este nos están metiendo bazos. Sí, sí, algo hace, algo hace. Perfecto, ya tenemos otra. Si nos lanzamos por aquí, esperamos aquí. Oh, no voy a llegar, no voy a llegar, ya la he perdido. Toco de hacerlo. Sí llego, sí llego, bien. Vale, pues con este tendríamos una estrellita más. Solo nos faltaría una para conseguir las 10. Que tenemos una incluso en la parte de fuera. Consiguiendo las notas musicales. Deberíamos de tener otra. Vale, aquí tenemos 94, nos faltarían solo 6 notitas musicales, ¿eh? Pero alguna tienen que estar escondidas. Pues nada chicos, vamos a dejar por aquí la partidita, no voy a arreglar mucho más, ya estáis viendo cómo es el juego, ya veis más que de sobra, vamos. Cómo es el juego, de qué va y qué es lo que hay que hacer para ir pasando niveles.
Y la verdad que es un juego que yo lo disfruté un montón en la época de la Nintendo 64, pues después de este, junto con el Donkey Kong 64, el Mario 64, eran las plataformas por excelencias de aquella consola. Y la verdad que es un placer, un honor poder tenerla aquí en la Xbox, encima de forma gratuita con el Season Pass este de los 9 euros. Bueno, gratuita no pagas 9 euros, pero tienes un montón de juegos al mes. Así que eso, chicos. Que nos vemos en el siguiente episodio. No queda tirando caña al toro. Venga, hasta otra.